Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo está, Arkin? Yo preocupado te cuento, porque son ustedes los mismos chicos de ayer que entraron primeritos. Creo que no sé qué sucedió, porque solo ustedes, chicos. Creo que son los más interesados en la clase. No sé si pudieron revisar la clase de ayer. Pues de mi parte no pude revisarlo. Bueno, revísenla ya. En la clase de ayer, les vuelvo a enviar el deber que ya les dije sobre los mapas mentales, ¿ya? Perdón, mapas conceptuales. Bueno. En esta clase vamos a ver, Profe. dígame, dígame, Hasta ahorita hay dos deberes, ¿verdad? Para presentar el sábado. lipografía y el mapa. Tipografía y el mapa. Ya, listo. Gracias. Pero hoy les voy a mandar un tercer deber, que este tercer deber no es para el sábado, sino va a ser para el 27. Es el, perdón, el 24 de junio. Es el fin del segundo parcial. ¿Sí? Por favor. Entonces, bueno, no sé si ustedes vieron si pudieron repasar la clase de ayer. Traten de repasar, por favor. Sí, disculpa. Dígame. Escucho. ¿Alguien dijo algo, tal vez? Chicos. Arqui, disculpe que le moleste, lo que pasa es que se me fue un poquito el internet cuando estaba hablando de la tarea del 27. No, no, lo del 24. Hoy les voy a mandar otro deber. Este deber es solo para, es del fin del segundo parcial. Y ya le van a ver, ¿desean que les hable eso al inicio o más bien yo lo puse al final porque generalmente entran más chicos? Y sin embargo, les voy a volver a conversar el día sábado. O sea, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la hacen saber, ¿sí? Deja eso. Deja eso. No le escucho. ¿Sabes de? No le escuché, disculpen, Kimberly, no le escuché. Le escucho. Disculpe, Sí, le escucho. estoy en universidad y se me corta. No, no le escucho. Chuso, no, no, no le escucho. Kimberly. Arqui, disculpe, lo que pasa es que estoy en la U haciendo un trabajo grupal, entonces como que la señal se me va. Ah, acérquese al módem. Pero sí, es que lo que pasa es que, o sea, mientras escucho la clase tengo que hacer porque si no, estamos en entregas finales. Entonces tenemos que hacer una. Bueno, entonces empecemos la clase. Igual, si es que tienen alguna pregunta Qué sobre la complicaditas, clase. por eso, Arqui, disculpe. Se revisa en No, la grabación. está Era bien. solo sobre la tarea. Si es que tienen alguna pregunta sobre la clase, la conversamos. Si no, al final vamos viendo lo que es el trabajo, ¿ya? Ok, entonces empecemos, ¿ya? Lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? El barroco se da gracias a la contrarreforma. El barroco. Es un periodo en la historia de la cultura occidental, de la cultura europea, que posteriormente se traslada a América.
y produjo obras muy significativas en el campo de la literatura, la escultura, la arquitectura, en el urbanismo, en la danza, en la música, en muchos ámbitos de la historia. Cambió completamente también a la sociedad. Entonces, aquí yo les traje un pequeño cuadro comparativo entre los sentidos, el gusto, el ideal, el valor, la pasión y los sentimientos, para que se entienda de una mejor manera la contrarreforma o a qué hace referencia esto de la contrarreforma. La contrarreforma es sin duda una parte muy importante del barroco. El barroco posiblemente no se hubiera dado de igual fuerza y de igual forma si es que no hubiera existido la contrarreforma. Recordemos que la reforma protestante iniciada por Martín Lutero se dio en contraposición a la iglesia, como una forma de desobediencia a la iglesia, como una forma de protesta a la iglesia. Por eso es la protesta, la reforma protestante. Pero la contrarreforma lo que trataba de hacer era mantener a los feligreses, mantener a los fieles. Entonces generó algunos elementos, como es el sentido, el gusto, el ideal, el valor, la pasión y los sentimientos. Entonces, a través del sentido, la contrarreforma lo que generó es obediencia ejercida hacia la humanidad cristiana por la Iglesia Católica, conjuntando el sentir común de toda la sociedad y de su tiempo. En cuanto al gusto, la contrarreforma generó el uso de imágenes celestiales en contra de la iconoclasia, es decir, las vírgenes, los santos, los amorcillos. Y de hecho, por ejemplo, gracias a la contrarreforma y al barroco, yo por lo menos, al menos tengo hasta ahora mi crucecita, es decir, este tipo de elementos religiosos nacen en la contrarreforma. O yo les hago una pregunta, ¿quién no tiene? ¿O cuál de nuestras abuelitas no tiene al niñito Jesús en la sala? Por ejemplo, yo tengo, este es un niñito Jesús de mi familia, que tiene ya generaciones, creo que fue desde mi tatarabuela, luego fue de mi abuela, luego fue de mis tíos, ahora es, o sea, es decir, estos elementos se fueron pasando de generación en generación. No necesariamente eran los niñitos, o sea, aquí tengo una imagen, pero es un niñito de madera y de yeso. O no necesariamente eran los Cristos crucificados, también eran vírgenes, también eran santos. Lo que les quiero decir con esto es que lo que hace la contrarreforma en el barroco es generar un mayor sentimiento, es generar un cambio de gusto, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia para venerar a Jesús? Si podemos llevarlo a Jesús a todas partes, sentirnos protegidos en cada momento. Y eso es lo que hizo la contrarreforma, tratar de acercar a la iglesia hacia los feligreses, generando un mayor sentimiento, una mayor comunidad. La iglesia lo que trata de hacer también en la contrarreforma es modificar, o sobre todo en la contrarreforma y en la arquitectura, es modificar las fachadas, modificar los interiores de las iglesias y hacerlos unos elementos mucho más teatrales, mucho más dramáticos, que generen un mayor sentimiento, que nos hagan a nosotros sentir un gusto o un mayor gusto por la iglesia. Es decir, no apartarnos del catolicismo. No es así coincidencia que, por ejemplo, nosotros andamos a cargar a nuestro Jesús crucificado. El Jesús crucificado nos hace referencia a que Cristo murió por nuestros pecados o para salvarnos de nuestros pecados, y eso nos genera un sentimiento. O el niño Jesús, cuando es tierno, una imagen de un bebé, a quién no le cautiva, no le emociona la imagen de un bebé, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo la contrarreforma. Cambió un poco el sentido, el gusto. En cuanto al ideal, se generó una mayor grandeza, fortaleza física de las iglesias. La santidad de la Iglesia Católica. ¿Sí? Esperemos un segundo.
Entonces, esto es lo que genera la contrarreforma, dentro del ideal, una mayor grandeza, una mayor fortaleza física de las iglesias. Acordémonos que en esta parte de la historia las iglesias son monumentales, son elementos gigantes, son elementos descomunales, se generan cúpulas, se generan fachadas súper ornamentadas. Porque eso es lo que quería mostrar la iglesia, quería mostrar una grandeza, quería mostrar una monumentalidad. En cuanto al valor, la iglesia en sí misma, la labor evangelizadora, eclesiástica, Jesús como creador de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa por orden divina ligado a la figura de Jesús, pérdida de la prohibición de la presentación del cuerpo humano al desnudo, ¿no? Recordemos que en el Renacimiento una de las formas más icónicas de mostrar la escultura eran los cuerpos desnudos. Ahí tenemos al David, ahí tenemos a las Atenas. O sea, tenemos muchos elementos o muchos cuerpos humanos desnudos. Aquí en el barroco se olvidan o se tratan de olvidar de eso, porque el cuerpo humano desnudo es un elemento muy... sí, es un elemento, yo lo pienso por lo menos que es un elemento hermoso, es un elemento cautivador, pero también es un elemento, ¿cómo lo podría decir? Tal vez es un elemento de la que genera pecado, que está prohibido por el pudor, puede generarse por los siete pecados, o sea, no sé, pero se genera una prohibición sobre la presentación del cuerpo humano desnudo. En cuanto a las pasiones, por los mecenas, la aventura, la mercadería, la construcción de nuevas sociedades de un nuevo mundo, la ilusión, el movimiento de la unificación, soberbia y la explotación por la iglesia y el uso de técnicas militares nuevas. Sí, dentro de también lo que ayudó a la contrarreforma es también estos elementos, ¿no? Existió también una explotación de la iglesia o por la iglesia. Sobre todo en las sociedades del Nuevo Mundo. Recordemos, el Nuevo Mundo es América. Cuando vinieron los españoles, vinieron con curas, con párrocos, con teólogos, que vinieron a evangelizar a nuestros indígenas, a nuestros antepasados. Vinieron a evangelizar o con la idea de evangelizar, porque la pregunta es que se pre o la cuestión era que se perdieron muchas almas en la reforma protestante, entonces esas almas tenían que ser recuperadas. Y la forma más fácil fue evangelizar a nuestras sociedades. Entonces hubo una explotación por la iglesia. Se generaron nuevos usos de técnicas militares también por la iglesia. La forma de colonización fueron técnicas militares las que se utilizaron aquí, ¿no? A través de la evangelización. Se generaron también otros sentimientos de fe, de expresión imaginativa, de explotación. Sí, entonces, eso. Bueno. Entonces, el barroco, como definición, fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música, y que abarca desde el año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. La palabra barroco fue inventada por críticos posteriores y deviene de la palabra portuguesa barroco, o berrueco también, o barrueco en español. ¿Qué significa una perla de forma irregular o una joya falsa? Los materiales propicios de la construcción en la arquitectura barroca son los materiales pobres, sin ningún valor, aun así viendo la sensación de monumentalidad y majestuosidad sinuosa de la arquitectura barroca. perdón, se juega un poco con la falsedad, aunque eso no quiere decir que no. No quiere decir que no se emplearán materiales ricos. De hecho, surgieron las manufacturas reales donde se produjeron productos de calidad como el vidrio de Carrá, las alfombras pérsicas, las cerámicas u otros. Los elementos constructivos no presentan ninguna novedad, ya que siguen los órdenes clásicos del Renacimiento. La diferencia es que en el barroco
se contrapone elementos arquitectónicos utilizándolos con cierta libertad e individualidad. No se pierde la armonía, sino la perspectiva renacentista que abarca el espacio del espectador. La escultura barroca se desarrolla a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo las estatuas, también la ornamentación en las ciudades, en plazas, jardines o fuentes. En España también se manifestó en imágenes religiosas talladas en madera, en la llamada imaginería que esperaba despertar la fe del pueblo, lo que les decía, ¿no? Son imágenes españolas. Bueno, entonces ahora o en estas clases vamos a ver, vamos a ver algunos elementos de la arquitectura barroca, como los de iglesias. ¿Sí? Entonces, las iglesias del barroco europeo. Vamos a ver algunos elementos que se componen o que componen a las iglesias, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la primera iglesia, que es San Carlos de las Cuatro Fuentes, o San Carlos Allier Quatre Fontaines, o también se le llamaba a esta iglesia San Carlino. San Carlino como un nombre diminutivo, como un nombre de cariño, porque era una iglesia pequeñita. Sí, esta fue hecha por Francesco Borromini o Francesco Castelli, más conocido como Francesco Borromini. Esta iglesia posee el espíritu barroco romano mediante una elástica adaptación plástica del Renacimiento. Los pilares son capiteles corintios. La primera plana llena de nichos recuerda a una base clásica de la arquitectura. La segunda planta repite capiteles, pero los adornos se multiplican y lo corona un escudo de armas. Aquí lo vamos a ver, ¿no? La primera planta son capiteles corintios. Aquí lo vamos a ver. Estos capiteles son corintios, pero el fuste es liso, ¿no? No es el fuste espiral que tiene el corintio. Y además tiene unos nichos, ¿no? Estos nichos. Sí, la segunda planta repite los capiteles, igual son corintios, pero los adornos no se multiplican, o sea, es decir, no se repiten estos adornos acá. Y remata el elemento con un escudo de armas, ¿no? Ambos pisos parecen formar un antiguo escenario teatral griego o romano. Los remates siempre escudos de armas o de la orden que pertenece a la iglesia. San Carlo de las Cuatro Fuentes o San Carlino o San Carlo Allier Quattro Fontaine Fontán se debe su nombre a que existe aquí o había una vía que es la vía de las Cuatro Fuentes. En cada esquina de esta iglesia hay cuatro fuentes, ¿no? Entonces, esta era la vía de las cuatro fuentes, por eso se llama San Carlos de las Cuatro Fuentes. Y además, esta iglesia, bueno, esta iglesia se construyó en 1599, como dice aquí, entre 1599 y 1667. Y hay que entender que existe, o aquí es la vía papal, se llama esta la vía papal y esta es la vía de las cuatro fuentes. La vía papal es una vía que existía un gran acueducto. Y este acueducto remataba en estas cuatro fuentes, ¿sí? Entonces, termina este siendo un elemento, más bien esta iglesia es como un elemento de remate hasta donde llegaba en ese momento la ciudad. Bueno, la siguiente, perdón, vamos a ver en cambio ahora los elementos de las cuales se compone la fachada de San Carlos de las Cuatro Fuentes, ¿sí? Vamos a ver el piso superior, tiene un entablamento interrumpido por un medallón, esto es el entablamento. ¿Sí? Tiene un central cóncavo y laterales cóncavos, es decir, que se hunden. Y tiene una chafanada rompiendo la simetría
del cruce, ¿no? Esta es la chafanada, un chaflán, ¿sí? O sea, esto es recto y esto no remata en una arista, sino remonta en un chaflán o una chafanada. Además, tiene un entablamento superior que marca verticalidad, gracias al el medallón. Tiene una multiplicación de aristas, tiene varias aristas. Tiene espacios residuos, como estos no, que no, que son residuos, ¿no? De espacios. Acá abajo tienen unos nichos que no son ocupados, pero arriba tiene un residuo de espacios. Tiene un orden Miguel Angelesco, es decir, de Miguel Ángel, con columnas pequeñas y gigantes. Aquí tenemos columnas pequeñas y columnas gigantes. Columnas pequeñas y columnas gigantes. Tiene un entablamento grueso inferior. Que fomenta la horizontalidad. Y sobresale del plano de la pared de la calle, ¿no? Aquí es la calle y esto sobresale. San Carlos también es conocida como San Carlino. Esta iglesia tiene el diminutivo porque en ese momento era una iglesia bastante pequeña. Lo que significaba que también era utilizada para ceremonias, digamos, ceremonias que no acumularan tanta gente, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver algunos otros elementos, la multiplicación de aristas, perfiles, resaltes, que nos da el efecto claro y oscuro. El orden Miguel Angelesco en las columnas pequeñas y grandes que sobresalen de la pared del plano. Aquí, por ejemplo, vemos la vía. Y esto sobresale en la acera, digamos. Sobresale del plano. Esta achafanada que rompe la simetría. Espacios reducidos. Son espacios chiquitos de estos. Y una superficie ondulada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algo así. En cambio, en la parte inferior tenemos un cóncavo convexo. Esto es cóncavo y esto es convexo. Cóncavo convexo. Bueno, aquí vemos el piso superior. Tiene un entablamento interrumpido por un medallón. El entablamento interrumpido por el medallón. El central cóncavo, esto es cóncavo, y los laterales convexos, ¿no? Y aquí es el central convexo y los laterales cóncavos. El entablamento superior marca la verticalidad con un medallón y el entablamento inferior es grueso, que le da mayor horizontalidad, ¿no? Aquí vamos a ver la planta. Aquí vamos a ver, esta es el, se me fue el nombre. Es la nave principal, ¿sí? Está generado por dos triángulos equiláteros. ¿Sí? Este es el claustro. Que es un ochavalado alargado, ¿no? Esto está compuesto por 16 columnas. ¿Sí? Esta planta no es la típica planta que se veía antes. Perdón. Esta es una planta donde ya no se respeta aquí, digamos, la cruz latina o la cruz griega, sino es una planta completamente diferente, ¿no? El arquitecto aquí Borromini, tuvo que ajustarse a dos elementos importantes. Primero, que el presupuesto no era muy grande, era cortito. Y segundo, que el. Espérenme un segundo.
Y segundo, que el espacio o el espacio o el terreno eran súper pequeñitos, ¿no? Eran súper pequeñitos. Entonces él lo que tuvo que hacer es ceñirse a un elemento, a dos elementos reducidos, digamos, en cuanto a presupuesto y en cuanto a terreno. Bueno, aquí vamos a ver una vista interior. Por ejemplo, aquí vemos hornacinas rectas y curvas, ¿no? Estas son las hornacinas y curvas. Otra cuestión es que rompe las normas de la proporción que venía viendo en el Renacimiento. Es decir, estos elementos no son muy cortos, pero estos elementos sí son súper largos. Tiene un frontón con base curvada. Bóvedas con casetones que nos dan una mayor perspectiva. El entablamento mixtilíneo que nos da una horizontalidad. Y la articulación de las 16 columnas que les había comentado. Que se ven aquí, ¿no? 2, 4, 6, perdón, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Sí? También una cuestión importante en el suelo es que, bueno, este no es el suelo original, sino que es un suelo restaurado. Pero en esta iglesia se pensó en todos los detalles. O sea, ya es un suelo restaurado, pero si nosotros lo vemos, es una especie de sol. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver la bóveda, que es un cuerpo intermedio de arcos de medio punto y pechinas, ¿no? Este se está sosteniendo sobre estas pechinas y sobre estos arcos de medio punto. ¿Sí? Tiene techumbre animadas por elementos curvos, estos elementos curvos. Además, esto es una amplificación de esto. Los casetones disminuyen el tamaño según la ley de la perspectiva, ¿no? O sea, aquí son grandes y acá ya son pequeños. Y existen casetones hexágonos, octágonos y cruces. ¿Sí? Este edificio Borromini lo desarrolla en una faceta súper matemática, muy matemática. Sobre todo porque define mucho los elementos. Utiliza mucha la geometría. Yo diría que es una de las más grandes obras matemáticas dentro del barroco, ¿no? Utiliza líneas curvas, líneas rectas, líneas geométricas estándar, líneas geométricas compuestas. O sea, va de menos a más, digamos. Bueno, la siguiente obra que vamos a ver es la Catedral de Siracusa. Esta es de obra de Andrea Palma. Es un estilo barroco tardío en la que se refleja con un detalle la influencia del cristianismo en el barroco siciliano y la influencia también de la Contrarreforma como medio para realzar las cualidades y aptitudes del buen cristiano. Destaca la presencia de enormes pilares y columnas que sirven para dar un mayor equilibrio a la fachada y hacen fijar la atención en una estatua de la parte central, en esta estatua de la parte central. ¿Sí? De la parte central. El portón de la parte inferior en las estatuas y el frontón roto de la parte superior. Estos son frontones rotos, ¿no? Son frontones discontinuos. Recordemos que en el Renacimiento eran los frontones así. Este es un frontón roto por este elemento. Lo que hace estos frontones rotos es generar fachadas en movimiento. Bueno, también los cóncavos y convexos, ¿no? Le da fachadas en movimiento. Pero también estos frontones rotos también rompen, digamos, la continuidad de la fachada. Esta fachada está construida esencialmente en mármol y granito. Y también piedras calizas, tiene molduras, grabados, tiene algunos elementos.
Sí. Entonces aquí vamos a ver algunos elementos de esta fachada. Estos, por ejemplo, son estatuas, que es del orden Miguel Angelesco. Tiene las voluptas, las famosas voluptas. Tiene cornisas voladas, estas cornisas. Tiene el frontón roto, o estos frontones rotos. Tiene entablamentos curvos. Los capiteles igual son corintios, los fustes son lisos y la base, ¿no? Además tiene estos escalinatas, que es muy típico también de la arquitectura barroca. Los dinteles de medio punto. Sobre los dinteles tiene estos elementos de moldura, bueno, y los frontones rotos que ya los vimos. Aquí podemos ver que existen varias columnas de orden corintio que sobresalen de la fachada y encuadran o enmarcan a esta estatua, por ejemplo, ¿no? Y además de estas columnas, sostienen estas cornisas voladas. Bueno, aquí ya cambiamos de iglesia, pero no sé por qué no me salió. Ahorita vamos a ver la iglesia de San Pedro, el interior de la iglesia de San Pedro en algunos elementos. Si bien es cierto, la iglesia es de estilo manierista y renacentista, en otros elementos interiores es de estilo barroco. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la gloria que perfora el muro, ¿no? Esta es la gloria. El trono sostenido por doctores de la iglesia. Estos son los doctores. La pintura y la fusión entre arquitectura, luz, pintura, escultura, que genera una teatralidad. Dentro de la iglesia de San Pedro hay muchas esculturas que son barrocas. Muchos elementos que son barrocos. La basílica cuenta con el mayor espacio interior dentro de la iglesia católica, o es la iglesia mayor de la iglesia católica. Entonces, al interior está adornado con muchos elementos barrocos. Además que esta iglesia es la cumbre del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver el baldaquino de San Pedro. Aquí es donde se supone, o el baldaquino de San Pedro fue construido directamente sobre la tumba de San Pedro y es un espacio sagrado dentro de la basílica. El baldaquino de San Pedro consta de estas columnas de bronce con un escudo de armas y cuatro ángeles, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, el baldaquino de San Pedro es un elemento gigante, es un elemento espléndido, monumental. Permite la contemplación del entorno, tiene un juego de bicromía, mármol en las paredes y bronce en el baldaquino. Mantiene una proporción con el templo de 29 metros de altura, tiene un movimiento ascensorial, que son estas columnas en espiral, centraliza el espacio del crucero y lo focaliza en la tumba de San Pedro. Los materiales fueron madera, estuco dorado, bronce y mármol. Es una escultura arquitectónica, pero la concepción es escultórica, no es gigante. Aquí vemos algunos otros elementos, ¿no? Tiene, por ejemplo, el remate, es un globo coronado con cruz, es el triunfo del catolicismo. Los ángeles que veíamos hace un rato, ángeles en el centro con atributos de San Pedro, las llaves y la tiara, y San Pedro y la espada y el libro. Tiene unas voluptas ascensoriales, estas voluptas. Los ángeles esquinados con guirnaldas triunfales. Tiene un entablamento curvo.
las abejas y los soles, que son símbolos de Urbano tercero, de Urbano octavo, el significado, la continuación de Jerusalén bíblica en la Roma papal. Estos son los significados, ¿no? En cuanto a las columnas salomónicas, tenemos unos capiteles compuestos. El fuste está dividido por tres anillos. Tiene aquí uno, tiene aquí dos y aquí tiene tres. Es un fuste espiral o que asciende. Tallos y hojas tiene menudas. Hoy, bueno, ya vimos el espiral. La base es ática o tiene una base, un podio de mármol con relieves. Tiene una chaflanada o un chaflán en la esquina, con pilares del crucero. El primero, cuerpo, son amplios nichos con estatuas. Y el segundo cuerpo es una. Son hornacinas abalconadas. Bernini se demoró en construir este baldaquino aproximadamente unos 9 años. Y fue elegido para el fue elegido por el Papa Urbano VIII, que tenía una ambición de crear este altar, ¿sí? Otra de las iglesias que vamos a ver es San Andrea del Quirale. De Quirinale, es la fachada. Este tiene un frontón curvo, partido por un escudo, tiene un entablamento curvo, tiene dos columnas con un fuste liso y una base lisa, tiene una escalinata convexa. Tiene frontones triangulares, pero tiene un frontón roto en la parte inferior. Esto genera claros y oscuros. Tienes estructura dintelada. Aquí tiene un dintel que engloba este arco de medio punto y está enmarcado por pilastras, ¿no? Igual, la fachada es sobresalida, ¿no? Es un cóncavo convexo. Los muros son cóncavos. Sí, estos dos muros son cóncavos, pero genera una fachada de estilo convexo, ¿no? Por los salientes. Entonces, adentro también podemos ver, por ejemplo, estos ángeles con guirnaldas triunfales, el ritmo serpenteante de estos elementos. Aquí se ve. De las guirnaldas, pescadores con atributos de oficio, conchas, redes. Tenemos una articulación de cúpula ovalada en gajos. Tenemos la profusa decoración, por ejemplo, en estas costillas. Las esculturas integran a la estructura. Y tenemos un artesonado hexágono, ¿no? Que era el símbolo de Urbano VIII. Aquí vemos al interior la iglesia, ¿no? Está coronada con un capitel mayor con un frontón curvo partido con estatuas de San Andrés, en superficies pulidas para que la luz resbale más pronto. Aquí ya vemos, por ejemplo, los fustes ya no son lisos, sino son acanalados. La capilla mayor cabe la luz, tiene linternas. Luz de las ventanas tipo linterna que denan a la iglesia. Cuatro capillas, tiene cuatro capillas a cada lado de la capilla mayor. La ornamentación de espacios con pilastras de corintias, acanaladas, como les decía en los fustes, y ondulación del muro, ¿no? Es un muro ondulado. Aquí le vamos a ver en planta a esta iglesia, ¿sí? Entonces, el eje más corto da la fachada. Este es un eje. Este eje más corto da al altar y a la fachada.
Sí, es la fachada. Tiene una planta elíptica que cambia de centralidad por circularidad, multiplicando puntos de vista. Tiene espacios diáfanos, curvas y contracurvas. Tenemos curvas y contracurvas. La claridad compositiva respeta proporciones y reglas y se tranquea iglesia con respecto a la calle mediante dos muros cóncavos, ¿no? Aquí vamos a ver una perspectiva de esta iglesia. Sí. Bueno, otra de las obras de Borromini es San Ivo Allá Sapienza. Esta es una iglesia construida en Roma por Francesco Borromini. Sus valores artísticos y técnicos y simbólicos del edificio es considerada por muchos una obra maestra de la arquitectura barroca. Por ejemplo, aquí tenemos una linterna helicoidal. Esto ya es nuevo, ¿no? Es como en espiral. Tenemos un piso superior convexo y un piso inferior cóncavo. Esta iglesia se lo hace igual con dos triángulos equiláteros, pero esta ya se la hace como a forma de una estrella de David, sobre todo la cúpula, ¿sí? Pero se lo hace con cóncavos y con convexos. O sea, la estrella de David se le corta las puntas, que es un elemento muy simbólico, y las otras puntas, en cambio, se las redondea. Esto es una forma simbólica de dar a conocer o generar ciertos elementos, cierto pragmatismo. Esta es una planta mixtilínea relacionada con temas de la religión que trata de aclarar ciertos componentes. Borromini tenía un sentido muy inspirador, utilizaba mucho el espacio como elemento de reacción. Uy, se me perdió. Como elemento de inspiración, generaba mucho el movimiento, daba continuidad, trataba de ser arquitectura muy orgánica, es decir, muy pegada hacia la naturaleza, trataba de utilizar unidades secuenciales. Como estos elementos. Entonces, el primero son dos triángulos equiláteros entrelazados, ¿no? El segundo existe el cruce que crea un hexágono, este. Y sobre esto se da la cúpula, digamos. El tercero añadió dos lóbulos, añadido de lóbulos cóncavos y convexos. Estos elementos son cóncavos y estos son elementos convexos. Cuarto, pilastras en aristas entre los lóbulos, ¿no? Aquí tenemos pilastras. Quinto, el resultado entre las seis puntas redondeadas. Sí, vamos a ver. Este es el elemento, ¿no? Y son las puntas redondeadas. Entonces, esta es la terminación de la bóveda linterna circular. Tiene una expresiva compartimentación, que es aquí. Pilastras en aristas. ¿Sí? Y muros mixtilíneos. Esto es la Trinidad, ¿no? Esto es la Trinidad, que es compuesta por Padre, Hijo y Espíritu, que es combinada con este triángulo invertido. ¿Sí? Bueno, otra de las iglesias que vamos a ver es la iglesia de Val de Gris en París. Está edificado bajo la orden masariano. Está hecha por el arquitecto Francois Mansart, el mismo que hace Versalles. La abadía es una obra del barroco francés. Su fundadora es la reina española Ana María Mauricia de Austria y Austria
Estiria, que fue criada según los principios estrictos de la Contrarreforma. El barroco en Francia no logró arraigarse, sin embargo, existen algunas obras como esta, donde existe una influencia veneciana, o la influencia veneciana es obvia. El poder de la Iglesia Católica debió mantenerse como un baluarte romano, de acuerdo con el poder del Vaticano y de la Iglesia era reclamada por Francia. Esta iglesia tiene un plano de cruz latina y una cúpula invisible desde el interior, pero en cambio del exterior es súper visible este elemento, ¿no? Otra de las iglesias o otro de los ejemplos en París es la iglesia de San Paul y San Luis. Fue construida por los arquitectos jesuitas Etienne Martellange y Francois Durand, bajo las órdenes de Luis XIII de Francia. Los detalles clásicos del barroco pueden apreciarse de inmediato, aunque en la fachada existe también detalles románicos y renacentistas. Francia no albergó al barroco porque ello habría de nacer un arte distinto, enfrentándolo con el clasicismo. De hecho, Francia tiene, no alberga al barroco purista, pero tiene un barroco más clasicista, más tirado hacia el renacentismo. Y al final, Francia genera el rococó, ¿no? Este es el Palacio Cariacno en Turín, que es una de las residencias de la Casa Real de Saboya. Fue diseñado por el arquitecto italiano Guarino Guarini. La fachada presenta la novedad de utilizar exclusivamente ladrillo con materiales de construcción. Como material de construcción, el juego de lo cóncavo y lo convexo es típico del barroco clásico europeo y se muestra aquí claramente, ¿no? Aquí se ve los barrocos, el cóncavo convexo. Las linternas de luz y sombra determinadas por los marcos alveados de las ventanas dan una movilidad a la fachada. Se remata la fachada con dos líneas curvas que anticipan el poder del estilo veneciano sobre el barroco, estas dos líneas curvas. Nótese el triángulo que está acabado, por lo que el estilo clásico barroco así lo contempla, ¿no? Este triángulo. Otro de los elementos es el oratorio de San Felipe Neri. Este es un frontón mixtilíneo, es curvo y triangular. El primer piso tiene un central convexo y laterales cóncavos, ¿no? Y se realza el ladrillo. Existe la división de cinco calles separadas por pilastras, estos elementos. Las pilastras de lado con distintos efectos de luz. Y las esculturas recias que no sostienen nada, ¿no? Estas esculturitas que no sostienen nada. Bueno, chicos, entonces con esto acabamos los ejemplos del barroco. El día sábado en la clase les voy a dar también urbanismo y espacio público y también residencias. Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar de lo que se trata el deber. Sí. El deber es hacer un trabajo de investigación. Hacer un trabajo de investigación y una infografía. La infografía es sobre el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar el índice que se compone de una síntesis del tema investigar, dos objetivos de la investigación, siempre definir, o sea, los objetivos, siempre definir con acciones, de ejemplo, investigar, redactar, detallar. La estructura metodológica adaptada, el desarrollo de la investigación. Para eso ustedes, en el desarrollo de la investigación, que es el cuerpo o lo fuerte de la investigación, ustedes pueden utilizar mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, dibujos, gráficos, cuadros comparativos, etcétera. Sí. Eso, Perdón. que no le entendí muy bien, o sea, como una Hacemos
Hacemos un trabajo de investigación. Ya les voy a dar los temas, ¿ya? Verán, déjenme les explico y les doy al final los temas. Entonces, el trabajo de investigación se va a componer de estos 7 puntos, que es la síntesis del tema investigado, el objetivo de la investigación, la estructura metodológica adoptada, el desarrollo de la investigación, los resultados alcanzados, las conclusiones, aportes y la bibliografía. ¿Cuáles van a ser los temas? Aquí les voy a, este es del paralelo A, estos son los del paralelo B. Entonces, por ejemplo, Bonilla Arteaga, no sé si es que está aquí. Bonilla Arteaga. Sí, Erki, aquí estoy. Ok, Denise. Usted tiene que hacer la bibliografía de Pietro Bertini da Cortana, ¿sí? Borja Cedeño tiene que hacer de Bartolomeo Rastrelli la bibliografía. Bravo tiene que hacer de Fernando de Casas Novoa. Castillo tiene que hacer la bibliografía de Juan Gómez de Mora. Castro de Alonso Cano. Ceballos tiene que hacer de José de Chiriguera. España de Alberto de Chiriguera. Esos son dos hermanos. Espinosa de Teodoro Adermans. Gamboa de Pedro de Rivera, Monar de Narciso Tolomé, de Morillo de Francisco Bautista, Navarrete de Jaime Bort, Ortega de Conrado Rudolfo, Ramón tiene que hacer de Leonardo de Figueroa, Robalino de Francisco Huerta Hurtado Izquierdo, Rodríguez de Vicente Acero. Vera de Filippo Jubara y Villarreal de Francesco Sabatini. La idea con esto es que ustedes hagan la investigación, hagan la infografía y puedan presentarle al curso. Tampoco yo pretendo que ustedes hagan un trabajo de investigación Pero muy la largo. infografía, ¿Sí? ¿Le escucho? o sea, de cada uno eso hay que hacer una infografía sobre ellos. Sí, pero el del que le tocó, ¿no? Claro. O sea, a mí me tocó, oh, ¿cómo era? Déjame verle. Uy, te dejé de compartir, disculpe. A mí Perdón. me tocó de Francisco Hurtado Izquierdo. Entonces tengo que, o sea, averiguar sobre él y hacer una infografía Sí, en por sí. supuesto. Hace un tema de investigación. Hace una. Discúlpeme, voy a borrar todo esto. Tiene que tener. Ya. Entonces, por Aquí, yo ejemplo, tengo una duda. ¿perdón? Yo tengo una duda. Sí, dime. De la lista que usted puso, tanto Monar como Ramón ya se retiraron de No importa. la universidad. Ya no importa, o sea, ya ni modo. Esos temas ya nos saltamos. Sí. Ya, entonces, como me preguntaron anteriormente, lo que hacemos aquí es ir. Yo les voy a pasar este formato, ¿ya? Y ustedes, a manera de formulario, por así decirlo, ustedes van llenando la información. Entonces, el tema a investigar era de Francisco Hurtado Izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos, el tema a investigar es Francisco Hurtado Izquierdo, disculpe. ¿Sí? El síntesis de la tema investigar. Francisco Hurtado Izquierdo fue un arquitecto español del barroco que nació en 1600 y pico. Las obras fueron estas, esto hizo. Los objetivos de investigar son redactar de forma sintética la vida de Francisco Hurtado Izquierdo, investigar cuáles o fueron las características de su arquitectura, etcétera. La estructura metodológica, ¿qué metodología vamos a utilizar? ¿Cuál es la metodología que nosotros vamos a utilizar? Es bibliográfica o investigación bibliográfica. No vamos a poder realizar más, ¿no? O sea, no vamos en una semana a podernos a trasladar a España a ver las iglesias de Francisco Hurtado Izquierdo. O lo máximo que vamos a poder ver es a través de Google Maps o de imágenes de Google o de Pinterest. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una investigación bibliográfica.
¿Sí? Entonces detallamos qué es una investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica es investigar a través de libros el tema tratado, etcétera, ¿ya? Vamos a hacer el desarrollo de la investigación. Aquí ya vamos a desarrollar todo lo referente a Francisco Hurtado Izquierdo, ¿sí? En el punto 4. En el punto 5 vamos a ver los resultados alcanzados. Se conoció que Francisco Hurtado Izquierdo tuvo una vida arquitectónica o una profesión arquitectónica muy destacada, realizando varias obras, etcétera. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Se concluyó que Francisco Hurtado Izquierdo, no sé, tendía a elementos más renacentistas que barrocos. Y aquí podemos la bibliografía utilizada, ¿sí? Con toda esta información, realizamos una pequeña infografía para exponer una exposición de unos 5 minutos que nos hable sobre Francisco Hurtado Izquierdo. ¿Sí? No sé si es que está, si es que estaría, si es que estaría contestada la pregunta. O sea, a ver, sí, Sí, pero más o pero menos. no. Es Sí, que dígame. voy a hacer una infografía y aparte como un tipo de informe. Sí, es un trabajo de investigación. Si usted desea, lo podría llamar también informe. Es un trabajo de investigación y sobre ese trabajo de investigación hacemos una infografía y con la infografía nos ayuda para hacer una pequeña exposición de no más de 5 minutos, una defensa oral, que será el 24 de junio. Otra semana. Ya. Sí, O sea, muy bien. o sea, en sí presentamos, o sea, presentamos como que la infografía, lo bastante o simplemente como que lo resumimos. No, presentamos el informe, el trabajo de investigación, la infografía y la defensa oral. Serían 3 puntos. Ya. Sí, el trabajo de investigación no es algo abundante. La idea con esto es que ustedes puedan investigar sobre ciertos autores, expongan al curso y sobre todo que les ayude a entender esto, cómo funciona el barroco, ¿sí? Yo les voy a pasar esta imagen y les voy a pasar los temas de los grupos. Está acá. Para que ustedes puedan. Les vuelvo y les repito. Les vuelvo y les repito, la idea con esto es que ustedes puedan, les envío ahora para que ustedes puedan hacerlo hasta el 24 de junio, ¿sí? Arqui, entonces eso es para la otra semana, ¿no? Sí, El no para el sábado, el sábado, no, no, no para el sábado, es para el 24 de junio. lunes, martes. Para el viernes, jueves. Sábado es 24 de junio. Por eso, entonces para el sábado. Por eso digo, Sí. de la otra semana. Ajá. Y para mañana sería la infografía que quedó pendiente Y de el mapa la conceptual, nada más. semana pasada. Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo lo hacemos? O sea, digo, ¿no nos puede pasar usted las diapositivas o no sé, para poder Claro. hacerlo? El qué le de qué, disculpe, ahí sí me perdí. Es que usted dijo que hagamos ese mapa conceptual de las clases que se ha venido dando, pero No, es del barroco. quería Es del saber, pues, que barroco. Sí, yo les pasé por el WhatsApp, les pasé bueno. las imágenes. Pero si desea, o sea, las diapositivas les subo al portas, pero si desea también les paso por el programa, sin problema, con mucho gusto. Gracias. Más bien lo que necesiten, pídanmelo ya. La diapositiva también sería digital, o sea, entonces se Sí, podría hacer. la infogra la los dos trabajos, todo es digital, nada es escrito a mano ni nada, es digital. De hecho, yo les subo un drive, una carpeta de drive para que ahí carguen los elementos, los informes, la infografía. Sí.
Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Otra Así, pregunta. Arqui, no le escuché muy bien en la parte de donde dijo de las diapositivas. Ah, me estaba preguntando a alguien que si les puedo pasar las diapositivas de las anteriores clases. Y claro, con mucho gusto les paso las diapositivas. Es que se no, dice sobre la arquitectura barroca, entonces, del barroco, ¿no? Entonces Sí. toca hacer las clases que usted nos dio, porque ahí dice mapa conceptual, por eso Por decía si es que nos supuesto, podría con mucho pasar gusto, las no hay diapositivas. problema. Sí, está bien, Ya. está bien. Me parece perfecto. Pero digamos, si yo ya hice ese, pero yo hice, digamos, a mí me tocó exponer sobre el barroco, sobre todo lo que trata del barroco, de la arquitectura barroca. ¿Ya? Entonces, yo hice la diapositiva basándome en lo que yo expuse. ¿Estaría bien? O sea, tipo en todo lo que conlleva al significado de la arquitectura barroca. Y también puse ejemplos como que. Está bien, está bien. Oh, Esa era no. la idea. La idea aquí no es complicarles, la idea aquí es más bien facilitarles las cosas. Los mapas mentales o mapas conceptuales se utilizan justo para sintetizar información. Si es que usted hizo de la arquitectura barroca y era sobre autores del barroco, estaría bien, no hay problema. ¿Sí? Pero sin embargo, les paso las diapositivas, sin problema. Bueno, en fin, yo ya les cargo los temas para que ya lo vayan trabajando. Si ustedes desean, el día sábado lo vamos revisando en conjunto para que ustedes puedan tener una mejor o un mejor, existe un mejor entendimiento de esto, ¿sí? Eso es, chicos. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Si tienen, yo ya les paso el formato. Y si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Sí. Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces sin nada más que decirles, les mando un abrazo y pórtense bien. Cuídense mucho. Se los quiere mucho. Hasta luego. Hasta luego, alguien. Cuídense mucho.